¿Qué tal estás? Buenos días. Aquí en el Gallo y en el pozo de Pozo Blanco, ¿no? Así es. Que vamos a echar una mañanita de golf. Vamos a tener una buena mañanita de golf. Serás tú, porque yo no le pego la bola desde hace meses. Sí, yo estoy igual que tú, así que vamos a empatar. Que nos cojan las tomas buenas y listo. Sí, por favor, eso. Solo y exclusivamente las tomas buenas, que si no, no se nota, ¿eh? Que ya si no se nota que jugamos mal. No, él juega muy bien, ya tiene un swing de niño, ¿no? Sí, yo de niño jugaba mucho, sí, es verdad que después lo dejé un poquito de lado y otra vez lo estoy retomando ahora poquito a poco. Ahora nos van a ver y además vamos a hablar de toros, de fútbol y de lo que haya. Ahora volvemos, no se vayan, empezamos. Pues aquí estamos con la Casa Club del Golf Pozo Blanco detrás, dispuestos a comenzar en breve nuestro partido de las Grandes Ligas de béisbol. A ver cómo se da la mañana. Oye, ¿cuándo empiezas tú a jugar al golf? De pequeñito, me dijiste, ¿no? Sí, yo empecé muy chico a jugar al golf muy chico. Mis padres me apuntaron a clase nada más que podía andar un poquito y demás. Me apuntaron a clase porque es lo que ellos siempre me decían, ¿no? Porque ellos son muy aficionados al golf. Ellos son muy aficionados al golf, han jugado siempre mucho y claro, de lo que se aprende de chico siempre siempre se mantiene, ¿no? Después cuando crece y así ha sido, ¿no? Que de chico sí jugaba mucho y el tiempo que lo dejé y después lo volví a retomar, pero eso, el swing no lo pierde, ¿no? Sí, es verdad que tiene muchos matices el golf, que no es fácil, pero una vez que te pones ya a diario lo coges enseguida. No sé yo, que yo llevaba un montón de años sin montar en bicicleta y se suponía que había aprendido de chico. Y cuando me subí, iba moviendo y digo, Dios mío, ¿esto qué es? El tema del golf, tú lo estás llevando bien, porque yo te veo que le pegas bien. Sí, bien, lo que pasa es que el golf es muy complicado, ¿no? El golf es que mientras más juegas, más difícil es. Porque empiezas a ver los matices al golf y no es un deporte fácil, es un deporte que necesita mucha concentración y mucha práctica. Y por eso ahora que le estoy cogiendo otra vez el diario de jugar un poquito más, pues ahora le estoy dando un poquito mejor, pero me costó al principio. ¿En el campo es necesario? ¿Dónde jugabas? ¿Dónde te iniciaste? Pues nosotros nos iniciamos en el Zaudín, allí en Sevilla, en el club del Zaudín, aprendimos a jugar allí. Y después también mis padres de él son veterinarios los dos y trabajaban en Río Tinto. Y allí hay un campo de golf que es muy curioso, ¿no? Es de tierra y de piedra, y tienes que ir allí con las alfombrillas con cada bola, y allí donde más aprendimos fue allí. Después ya nos pasamos al Zaudín y ya últimamente donde estaba jugando más allí en el Club Pineda de allí de Sevilla, que era donde últimamente ya estoy jugando. Tienes que ir con la alfombrilla según vas avanzando, entonces llegas donde está la boda, coloca la alfombrilla y juega, ¿no? Quita la bola, pone la alfombrilla y juega. ¡Qué mono, qué bien! Lo que pasa es que le da y cuando bota no sabe dónde va a ir. Claro, claro. Hemos ido por un lado y para otro, como de una piedra, pero es un campo de gol muy chulo. Yo lo recuerdo con mucho cariño, vamos, ya te digo que eran con 8 o 10 añillos cuando jugaba allí y tengo mucho recuerdo y muy buenos recuerdos de aquella zona. Bueno, y de toros, oye, aquí esta zona se supone que hay unas ganaderías estupendas, ¿tú sí, qué sabes? Aquí en esta zona hay varias ganaderías, está aquí cerquita, aquí al lado del Castillo de Azuel, que tenemos muchísima amistad con el ganadero y con toda la familia, y venimos aquí mucho a tentar y además es que la zona es propicia para ello, ¿no? Esta zona es de esta que es una maravilla, ¿no? Y después, como lo estuvimos hablando antes, que al final el mayor ecologista es el ganadero. Claro, claro. El mayor ecologista que hay, el que mejor cuida el campo, el que tiene todo, que no le falta nada, porque es que al campo donde hay toros bravos es muy difícil que haya un incendio, porque lo tienen tan bien cuidado. En una ganadería tú vas y no vas a ver un papel en el suelo, no vas a ver nada sucio, y yo creo que los ecologistas de oficina tendrían que mirar esa parte. Sí, tenían que ir más. Tendrían que ir más al campo y conocerlo de esa manera.
Oye, ¿cuál es la ganadería más puntera ahora tras el COVID que se está manteniendo con fuerzas, en tu Bueno, opinión? hay muchas ganaderías muy buenas, ¿no? Está, bueno, lo de Núñez del Cubillo, que es una grandiosa ganadería, lo de Juan Pedro Domés, Vitoriano del Río, que está ahora en un momento muy bueno. La de Garci Grande, que es una ganadería espectacular, que embisten todo de una manera especial, increíble, la manera que tiene de embestir esa ganadería. Y bueno, es que hay un abanico bastante grande de ganadería. Y yo creo que esas cuatro, después está lo de Vitorino, que tiene muchísimo cartel y además tienen todos los que embisten por abajo y embisten con una profundidad especial y distinta. Y bueno, ahora lo malo de esto es que se han quedado muchos toros en el campo del año pasado y claro, Son demasiado se grandes ha ahora. perdido, no, que se ha perdido una camada entera. Ah, Se ha perdido una camada entera y eso para los ganaderos ha supuesto pues perdida millonarias. pérdidas económicas tremendas, ¿no? Y después que esos toros al final han terminado en el matadero, sin haberse toreado, a lo mejor algunos se han toreado en el campo, pero al fin y al cabo el toro bravo y la ganadería va dirigida a la plaza de toros. Y el año pasado vimos que si no hay corrida de toros, los toros van desapareciendo. Claro. Y eso también hay que mirarlo por la parte animalista, por así decirlo, de los que están en contra de los toros. Se tendrían que haber dado cuenta de eso, ¿no? Que si ellos quieren quitar la corrida de toros, ya sabe que una especie va a desaparecer. Y entonces ahí está la balanza del animalismo, ¿cuál es? Sí. Es curioso, pero sorprende, toda esta situación. Oye, ¿qué ganadería prefieres tú? ¿De las que te has encontrado o de las que todavía no te has encontrado? Bueno, es que hay muchas ganaderías, como te digo, que son muy buenas, incluso ganaderías que no son tan conocidas, que tienen una calidad y una manera de embestir que propicia para el triunfo, ¿no? Y bueno, sí es verdad que la ganadería que siempre ha estado más puntera es lo de Juan Pedro Domé, Sí, que eso es una ganadería tradicional. que es tradicional, que bueno, que tiene una calidad especial y bueno, la mejor ganadería es el que mejor embiste, el toro que mejor embiste, que te toca a ti, así ¿Cuánto que. tiene que ver una cosa y otra en un triunfo? Pues el toro tiene que poner mucho. Si es verdad que el torero cuando está en un momento bueno, está en un momento que lo ve claro por todos lados, pues es verdad, aunque no embiste tanto el toro, le puede sacar mucho partido a ese tipo de toro. Pero si es verdad que si no embiste el toro y el toro se para o no embiste, pues es muy difícil triunfar, ¿no? El toro tiene que ayudar, igual que el torero tiene que ayudar al toro, el toro tiene que ayudar al torero. Al final es una conjunción Necesaria, que claro. un toro no le sirve a todos los toreros, que cada torero tiene su tipo de toro y bueno, y a lo mejor a un torero le sirve más un toro con más calidad, a otro le sirve más un toro que se mueva más. Y ahí está la cosa también porque todos los toreros son distintos, obviamente, y Obviamente. cada uno tiene su concepto. Nosotros nos vamos a enfrentar al toro del golf Pozo Blanco, ¿te parece? Me parece perfecto. Que no sé si nos va bien o mal, pero vamos a hacer lo que Va podamos, a ir bien, además, como vamos a grabar las cositas buenas, entonces va a ir perfecto. Vamos con oficio, ¿eh? Vamos con oficio y Eso vamos es. a ver si sacamos algo. Seguro que sí. No se vayan, ahí estamos, atacamos. Ahora volvemos, chao. Está claro que venirse con palos, que el otro día no tenías palos, que sean los palos, no los tuyos exactamente, sino de tus padres, uno de ellos, Claro, ¿no? esto es, vamos, yo tengo la bolsa mía la tengo en el coche y mis padres el otro día compré unos palos nuevos y lo he cogido para probarlo. Claro, directamente has tenido. He cogido y mira, me están viniendo bien. Lo único que ha habido que cambiarle porque llevaba un chip y no se ha dado cuenta y estaba jugando como con un Claro, es pad que y le pegaba un saltito a la bola y digo, ¿qué traía las dos pasa? bolsas en el coche y he ido cambiando palo de una bolsa a otra y cuando me he dado cuenta he cogido el chip en vez del par. Pero bueno, ya está solucionado. Pero vamos, has entrado en calor en el 2, ya estás pegándole. Sí, mira, aquí he hecho par Y 250, 260 metros de salida, ¿eh? de salida. Sí, ahí. Bueno, Cerrando la bola en medio de la no calle. prometo todos los golpes así, ¿eh? Pero bueno, estamos echando una buena mañana y de momento hemos empezado bien. Yo voy jugando por el ras, pero está muy bajo, con lo cual no estoy teniendo problemas. Sí, te bota mucho la bola y alcanza mucha Así distancia. que no, no hay problema, no hay problema. Pero bueno, vamos a ver qué tal estamos. Si en el hoyo 4 o 5 les contamos cómo nos ha ido esto. Y bueno, hay más cosas, ¿no? Lo Eso que es, así de pronto nos venga. vamos contando cositas. Ahora volvemos. No se vayan, que saltamos ya mismo. Espera, vamos a hacer el salto. ¡Hup! ¡Hup! Pues nos vamos a meter en el sexto hoyo. Así es. ¿Cuántos pares llevas? Llevo de los cinco hoyos, llevo tres pares. Además. El día que mejor estoy jugando en mi vida, es que te vaya a tener que venir con las cámaras más, ¿eh? Pero los otros has estado uno por encima, ¿no? ¿Has Sí, casi dos más? el primero dos por encima y el cuarto que he hecho uno por encima. Y los otros tres sí he hecho par, pero bueno. Oye, macho.
Si no cortamos aquí la jugada de hoy, el partido, ya quedamos bien. Yo he hecho un par y bueno, no he estado mal en los otros, porque es que esto es jugar al final, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Sí, esto es que... Es que hay días, por mucho que yo creo que por más que juegue, más complicado se pone. Sí, y sí. Hay días que juega muy bien, otros días, y al día siguiente, por ejemplo, y pegas un petardo. Sí. El gol es así. ¿Y a los toros? Menos a los profesionales, claro. Y en los toros, hombre, los toros se intenta no pegar petardo nunca. En los toros siempre. También depende mucho del toro, ¿no? De que te toque, pero bueno, con la preparación que uno lleva intenta que estar siempre bien. No es lo mismo que el gol. Porque es un tío que yo, cuando te conocí y ahora, no, esto, vengo a jugar, tal, viniste a jugar con Abel, tal, te fuiste a jugar un partido de pádel a Sevilla. Sí. En 3 horas después y... No paro. No paras. Sí, ¿no? Soy una persona un poquito inquieta para eso, para el deporte. Además que me encanta, todos los deportes me gustan mucho y practico muchos deportes y se me da medio bien, y entonces pues me divierto bastante. Y como me gusta hacer mucho deporte y estar continuamente activo, pues ya te digo, la otra vez cuando estuvimos aquí que jugamos con Abel y terminamos a las 2 y a las 5 tenía en Sevilla un partido de pádel. Un partido de pádel, sí. Me fui pitando para llegar. Más que hablamos, voy a ver si comemos y tal. No, que es que tengo un partido de pádel, me tengo que ir. Sí, digo, sí. Este tío está como una cabra. Y luego tenías 10 kilómetros corriendo después del pádel. Y luego, bueno, antes de venir por la mañana salí a correr, he corrido 8 kilómetros ese día, porque si no, no me iba a dar tiempo, pues empezamos a jugar tempranito. Hicimos esto, después fuimos al pádel y después cuando terminamos el pádel estuvimos entrenando. Eso así que, a diario siempre estás entrenando, sí, para mantener diario, la forma, ¿no? A diario yo entreno todas las mañanas y todas las tardes, he hecho más o menos en total unas 7 horas de entrenamiento entre el físico y toreo de salón. Y algún deporte que metemos en medio, pues más o menos eso echamos, 7-8 horas. ¿Pesas o gimnasio? No, yo hago pesas, no lo hago. Antes cogía un poquito, iba al gimnasio, un poquito de pesas, pero a mí no me gusta coger pesas porque te ensancha un poquito, ¿no? Y después con el traje de luces, sí, es verdad que tienes que estar muy fino. Sí, hago pesas, pero con poquito peso, y sobre todo lo que hago, mucho ejercicio de explosión y de coordinación también hacemos mucho, y para lo más importante es coger fondo y fondo, claro. Y las pesas, la mejor pesa es el cabote y la muleta. Oye, cuando sales a la plaza y ves el toro, que dices, madre mía, vaya bicho que me han echado. Madre mía, ¿qué hago yo aquí? ¿No? No, pero es que eso al final, como hablamos en la otra conversación, al final es la mentalización, ¿no? Tener la cabeza bien amueblada y muy mentalizada para el toro, y cuando estás muy bien concentrado, pues lo que hace que cuando sale el toro estás deseando ponerte delante. Aunque es duro parezca, y además el toro tiene una cosa, que si triunfa, la recompensa es volverte a jugar la vida. Sí, sí, eso es como un poquito... Pero eso no... A mí, vamos, a todos los toreros... Pues nos llama mucho la atención, algo tendrá, esa adrenalina, algo tendrá, y esa vocación, porque por mucho miedo que pase, porque se pasa bastante miedo, quiere estar deseando volver a ponerte delante de la cara del toro. Me contabas que te había metido 2 jornadas, ¿no? Sí, tengo 2 jornadas, una en la Ingle, que fue en Francia, en su tour, la primera, que fue, se llama el Bautizo de Sangre, que es la primera jornada, sí, que te dan. ¡Qué nombre! Y otra en un pueblo de Madrid, en Villa del Prado, también me pegaron otra, pero bueno, pero todo bien. Gracias a Dios, todo bien. Sí, ¿no? Y además hoy en día los fisios que hay, los fisioterapeutas, te mejoran enseguida, y ya te digo, en las dos jornadas, las 2 semanas volví a torear en las dos. ¿Alguna estampita preferida o no eres creyente? Sí, soy creyente. No tengo una preferida, pero sí llevo mi capilla con todas las estampitas que me han ido regalando cuando voy toreando, y además me encanta coleccionarlas, y no sé, tendré muchísimas, no sé cuántas, pero muchas. La tengo allí en una capillita que cuando voy a torear me la llevo, una vez me la llevo, otra vez están en casa, pero sí, 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 soy creyente. Sí, sí, yo creo que es principal, ¿verdad? Es principal, para afrontar la vida y en el caso de un torero. Es principal, pero para la vida en general, ¿no? Porque ya sabemos, hoy en día yo creo que la culpa de cómo está la sociedad hoy en día un poquito es por la falta de creencias y valores, sí. Y valores, y al final los valores y las creencias te lo da el creer en Dios, que yo creo que te da unos valores fundamentales para la vida.
Yo creo que no me hace caso cuando le digo que me juegue mejor al golf, pero será por algo, que tengo que aprender algo. Bueno, pues ahora en el hoyo 9 lo intentamos otra vez y charlamos un final. Venga, a ver si seguimos bien. A mí me está entrando hambre, tengo ganas de una cerveza, un aperitivo y una comida en el restobar. ¿Qué te parece la idea? Pues me parece estupendo. Y yo cuando quiera nos vamos a comer porque tengo un hambre. Y así cortamos el partido que ya terminó bien. Oye, así no tiene ningún problema, ha sido bien. Nada, vamos a salir de esta. Sí, venga, vamos a seguir disfrutando. Dale. El pasado día 22 de agosto se realizó el acto de presentación de los socios del Club de Campo y Golf La Luna de Doñana a la Sociedad de Sanlúcar de Barrameda y específicamente a los vecinos de Sanlúcar Club de Campo en las Lomas de Martín Miguel, donde se ubica el club. Fue un agradable momento de compartir el proyecto que tiene la empresa dueña del campo desde el 20 de julio y también intercambiar una agradable charla con los numerosos asistentes. El acto, primero de muchos de los eventos que la Luna de Doñana realizará este año, fue patrocinado por la Real Federación Española de Golf, la Real Federación Andaluza de Golf, y Acto, Audi, Grupo Antilla Inmobiliaria, Powacadi, AB Partners and Machines, Club de Golf Municipal de Llanes, Golf Pozo Blanco, Centro Termal Los Pedroches, Manzanilla Argüeso, MAU y el Real Club de Campo de Córdoba. Club de Campo y Golf, La Luna de Doñana. Teletrabajo y golf en plena naturaleza. En Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, España. 7 kilómetros de playa y un patrimonio histórico, cultural y gastronómico único en toda Andalucía. Perfectamente comunicado con toda la península y con todo el mundo a través de aeropuerto, trenes y autopistas. El campo dispone de 18 hoyos divididos en 9 hoyos con un estilo definido como links, con bunkers profundos y pequeños, y greens de unas dimensiones mayores de lo normal, y unos segundos 9 hoyos de un estilo que se puede definir como más americano, en los cuales los obstáculos y la influencia del agua es muy remarcable, pues afecta a 7 de esos 9 hoyos. Los apartamentos, con todos los servicios, están dirigidos al teletrabajo y turismo de largas estancias, 3, 6, 9 y 12 meses. Para más información, teléfono y WhatsApp, más 34-722-11-3950. Y la web, www.lalunadedoñana.com. Sí, con ñ. Mail, info@golfandalucía. Complejo Rural La Jara, un destino para los amantes del turismo rural y activo, senderismo, ciclismo y rutas a caballo. Hotel con diversas opciones de alojamiento para acomodar todo tipo de necesidades. Rodeado de zonas verdes, con patios interiores repletos de flores, exquisito restaurante, piscina, parque infantil, barbacoa, aparcamiento gratuito. Cuidamos cada detalle de tu experiencia. Escápate al Complejo Rural La Jara y disfruta de una gran variedad de actividades en plena naturaleza. Teléfono 680 27 01 23. Camino de la Barquera, kilómetro 3, Hinojosa del Buque, comarca de Los Pedroches, Córdoba. Complejo Rural La Jara.es. Restaurante Restobar, teléfono 957-946979, calle Villanueva de Córdoba, 93, Pozo Blanco, Córdoba. Bar-restaurante Campo de Golf. En el Campo de Golf de Pozo Blanco, Córdoba, comarca de Los Pedroches, podrás disfrutar de su inigualable Hoyo 19. Excelente servicio, magnífica cocina de la zona. Situado en una dehesa, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. Con la mejor terraza de todos los Pedroches, te esperamos. Bar-restaurante Campo de Golf, teléfono 957-392676 y también 648-710416.
carretera La Canaleja, kilómetro 3, Pozo Blanco, Córdoba. Hotel La Casa del Médico, un lugar donde dejar que descansen los sentidos, lleno de paz y silencio. Confortable, acogedor y lleno de estilo. Delicada y señorial casa patio, compuesta de 17 habitaciones, cada una diferente y singular, con todo un lujo de detalles. Nuestro huésped podrá disfrutar de un delicioso desayuno variado, compuesto de productos de la zona. Detén el tiempo con nosotros. Hotel La Casa del Médico. Teléfonos 957-120-247 y 699-426-729. Calle Contreras 4, Villanueva de Córdoba. Hotel La Casa del Médico.com. Centro Termal Los Pedroches. Descubre un lugar único para el bienestar y el descanso. Ubicado en Alcaracejos, comarca de Los Pedroches, Córdoba. Combina las técnicas más avanzadas del termalismo y estética con las peculiaridades arquitectónicas de un antiguo silo de 3.400 metros cuadrados. Primera instalación de este tipo en España. Baños árabes de diferentes temperaturas, baño turco, sauna, tratamientos de salud y bienestar. Es hora de hacer un paréntesis. Te esperamos. Centro Termal Los Pedroches, calle Pozo Blanco 37, Alcaracejos, Córdoba. Teléfono 609-403-017. Centrotermalpedroches.com. Club de Golf Pozo Blanco, primer campo de golf municipal de España. Situado en una dehesa, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. En Pozo Blanco, Córdoba, comarca de Los Pedroches. Su recorrido de par 72, con amplias calles y greens, factor clave para obtener un gran resultado, está concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugadores, que siempre están deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt y una atractiva restauración. Te esperamos. www.golfpozoblanco.com. Pozo Blanco, Córdoba, España. Les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en agosto. Tomando el aperitivo desde Madrid. Copresentado por Kei Echavarría. Un programa mensual, doble, edición quincenal. Personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas, realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Nosotros, Puma 3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de 4 años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año. Una radio online, 3 canales de YouTube, 200 webs propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, 2 o 3 programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España, primeras posiciones en buscadores de 35 países. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación. Y además, un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que le vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Le estamos esperando. Llámenos al 722
113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias. Ah, espera una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gol Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo sí, oyes claro, y lo escuchas. Claro. Pero no es nada forzado, ¿eh? No me mandes ya, Golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Con un atún cocinado en el mismo guiso. Wow. Es un guiso súper potente. Para suavizarlo un poco, lo que hacemos es unas yemas curadas simplemente en grasa de jamón ibérico. Suavizar. Correcto. Es como si fuera una holandesa y lo que hacemos es suavizar un poquito el plato con esa salsa, ¿vale? A mí me lo pones en bocadillo, por favor. Un bocadillo de esto. Mira, la última vez en Madrid me comí un bocadillo de manita de cerdo, que por poco me vuelvo loco, vamos. Es una locura, el triciclo. Bueno, pues un guiso que hemos hecho con todo lo del cerdo. Cabeza, morro, pata, papada, panceta, pies, todo. ¿Cómo se llama el guiso, guau? Un guiso del cerdo hasta los andares. Y por supuesto, después de un buen guisito, unas patatitas bien frititas en lo harto y a disfrutar. Verás qué tierra y mar más curioso, verás qué sabores tiene. Sí, sí, estoy seguro de ello. El panetone de doble fermentación y se lo vas a colocar, que se vea el círculo, ¿vale? Y lo vamos a intentar colocar así un poquito, ¿vale? Como lo estoy haciendo yo. Y después ya pues le vamos a romper el barquillo, lo vamos a dibujar un poquito. El barquillo, mira, lo vas a partir por la mitad y una mitad se lo vas a destrozar así en el centro. Sí. Y después la otra mitad que te sobre se lo vamos a poner en lo harto. Ya le vamos a echar los frutos secos, le vamos a echar el espéculo de galletas y listo. Pero a ti te ha contado lo que va a hacer, a mí no me lo hizo. Que Dios reparta, o sea, suerte. Te lo pasó mal, te lo pasó mal. Hacer este trato, ¿eh? Bueno, amigo, vamos a preparar el postre, ¿no? A ver cómo sale. Ya que te he dado yo de comer. Tengo que preparar yo el postre. ¿Tiene cuerno eso o no tiene cuerno? No, pero es más complicado. Bueno, vamos a empezar con nuestra crema inglesa, que de inglesa tiene poca, que esa es más cordobesa que... Venga, vamos a intentar echarla en un lateral y hacer un círculo. Venga, ahí, empuja. Sigue, no, quieto el biberón, quieto. Ahí está, aprieta. Un poquito más, quieto. Suelta, para arriba. Muy bien. Venga, nuestro panetone de doble fermentación de masa madre. Mira cómo estira eso. ¿Te has dado cuenta o no? Me he dado cuenta. Venga, ahora lo vamos a coger y lo vamos a colar sobremontado. Ahí, venga, vamos a arrimarlo un poquito más. Venga, arrímate, si tú sé que tú sabes arrimarte. Arrímate. No te caques mucho, ¿eh? Venga. Mira, ahí está, perfecto. Hay que ser sobremonte. Muy bien. Ahora simplemente, medio barquillo lo vas a partir y lo vas a destrozar por encima como tú quieras. Ahí está, destroza, sube las manos arriba. Ahí está. La gravedad que haga su... Correcto. Y ese quieto. Y ese lo vamos a dejar de decoración, así se... Ahí está. Ahora vamos a continuar con el espéculo de galleta, que es una galleta de mantequilla, y lo vas tirando, como tú quieras. Venga, sube la mano un poquito más. Ahí está, la ley de la gravedad. ¡Ole! Vamos, esto es un profesional como la copa de un pino, vamos. Si quieres me puedes contratar para el verano, esto, ¿eh? Esto está hecho. Mientras no me contrates tú a mí. Bueno, vamos a terminar con nuestros frutos secos. Exactamente lo mismo, pero en vez de echarle una vainilla, lo vamos a echar encima de... Correcto. Ahí está. Y mira el maestro lo que nos ha preparado. ¡Ole! Bueno, lo tenemos. Tú vas a tener que hacer el siguiente postre. A ti te va a tocar, ¿no? Estoy pensando en eso. Bueno, ahora os traigo el otro, ¿vale? Y unas cucharitas, que si no... ¿Has disfrutado? ¿Te ha gustado montar un postre? Me ha encantado. Ya lo que pasa es que bueno tiene que estar. No tenía mucho mérito. Eso es un panetone. El panetone viene de origen italiano, ¿no? Pero nosotros le damos una doble fermentación como a los hojaldres, ¿no? Y lo que conseguimos es un bizcocho que se estiraza mucho y tiene muchas capas. Lo hacemos de turrón y chocolate blanco. Pues al ataque todo el mundo. ¡Al ataque! Robente. Mira, han dicho a mi hija al ataque y ya salió. ¡Uy, qué fallo! Espérate, que se nos ha olvidado una cosa. ¡Al ataque! ¡Uy, que se nos ha olvidado echarle el helado! ¡Qué fallo! ¿Onda qué? ¡El helado, que se ha olvidado! Claro, el helado. Un corte. Yo creo que es un gran error que ha tenido el chico. No ha sido culpa mía. El tema de...
La culpa es de Borja, porque se le ha olvidado el helado. Simplemente lo coges y lo colocamos justo ahí en el centro. Ya que ya por lo menos que te miremos todos. ¡Ole! Ahora es cuando tiene el punto. Ahora cuando es el punto. Eso es lo que faltaba. Si eso es lo que faltaba. Vaya, pues no, porque no sé de ti tierra, lo he dejado y se me ha olvidado al final. Tenías que haberlo puesto en formato batería. Chicas, muchas gracias a vosotras. Hasta luego, buenas tardes. Mantilla. Tu inmobiliaria se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@antilla.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Antilla. Creamos hogares. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925-383553. Móvil WhatsApp más 34-667-707842. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Ustedes quieren las mejores redes sociales, ¿eh? Las mejores, ¿eh? Con diferencia. Si ustedes quieren una página web, mi negocio web se lo va a dar, ¿eh? No lo olviden, mi negocio web. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Chao, chao. Ah, oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no, tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. No quiere que le persiga, que corra detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf, y a Épica Española. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. We'll be right back.
jugar, estás hecho un pro, ¿eh? Un pro. Bueno, no, no, un pro tampoco. No, pero me gusta, es que el golf me gusta mucho, es un deporte que lo he practicado mucho de chico y bueno, lo que pasa es que ahora mismo no lo practico mucho, pero bueno, por lo menos tenemos aprendido de chico, lo que se aprende de niño no se suele olvidar. Bueno, la verdad es que juegas bien, ¿eh? Tienes además, efectivamente, tienes el swing de niño, ¿eh? Sí, tengo el swing de niño, pero ahora tengo que coger la práctica de mayor. Sí, porque la última vez que jugaste fue cuando estuvo Abel aquí, ¿no? La última vez fue cuando estuvo Abel aquí y llevaba 2 años sin jugar. Y estos días sí practico un poquito más para el programa. Bueno, ahora para relajarte un poquito, vais a estar tú y Rocío, que es tu acompañante habitual a eventos y saraos, ¿eh? Para no decir nada más. Vais a disfrutar de una sesión en los Pedroches Centro Termal, que nosotros somos asiduos, estuvimos el domingo pasado, y yo creo que te va a venir muy bien. Sí, ¿no? Y además yo no lo conocía y me habían hablado varias veces del sitio, que estaba muy bien y tengo muchas ganas de conocerlo, así que bueno, seguro que vamos a disfrutar. Vais a estar un ratito y luego nos vamos a que nos des algún pase taurino en la Plaza de la Jara. No todo va a ser gol, también hay que hacer un poquito de toreo, que al fin y al cabo es mi profesión, ¿no? Más, esta señora ha venido el día de la semifinal de España-Italia, con lo cual la vamos a ver en la Jara y vamos a ganar, eso se por descontado, y vamos a tener un programa distinto, porque en vez de golf o de toreo va a ser de fútbol claramente, sí. Y pegando botes delante de ustedes, así que eso también va a estar divertido. Un programa va a ser con muchas cosas, fútbol, golf, toro y el centro termal. Así bueno, que... y también tenemos el restaurante de... Bueno, y la comida, claro. La comida va a estar muy bien, ya disfrutarás, y la cena, claro, ya la conoces mucho porque vas mucho por la Jara, sí, entre otras cosas. Bueno, no se lo pierdan, ahora cuando salgan les grabamos un momentito y nos cuentan qué tal, ¿vale? Volvemos ahora mismo, no se vayan ya. Oye, ¿qué tal la experiencia? Te veo que estás todavía con el pelo mojado, ha sido buena, ¿no? Sí, muy relajante. Muy relajante. Después del día tan intenso que llevamos, me ha venido muy bien. Porque además tú mañana tienes sesión de toros intensiva, sí, ¿no? Sí, mañana vamos a la zona de Huelva a tentar unos novillos y bueno, a ver qué tal. Después del día que hemos tenido hoy, después de este sitio tan maravilloso, el centro del mar, yo creo que va a ir muy bien. Pero si tu tío te echas después un partido de pádel o te corres 10 kilómetros, no tienes problema. Bueno, estamos acostumbrados a hacer deporte. La verdad que para... Una de las claves del toreo es estar físicamente muy preparado, que los toros exigen mucho. Y bueno, ha sido como un día más de mi vida, quitando este maravilloso sitio, como he dicho antes, que no suelo venir habitualmente, pero al fin y al cabo todos los días son de deporte y de mucha preparación. Oye, ¿qué es un tentadero taurino? Cuéntalo, pues, porque mucha gente no lo sabrá. Pues mira, un tentadero taurino, un tentadero es, se echan o vacas o novillos, uh-huh. En este caso vamos a echar novillo mañana, pero lo que se hace es probar la bravura del animal. Y se hace igual que una corrida de toros, con su caballo de picar y demás, quitando la banderilla, que en el campo no se banderillea, y se hace una selección de genética, y bueno, y los animales que pasan esa selección, pues pasan a ser sementales de la ganadería o vacas madres de la ganadería. ¿No? Es muy importante, claro, para el ganadero es fundamental, para ir viendo la selección genética que tiene la ganadería, es el tentadero fundamental para ellos. ¿Se puede saber el ganadero? Sí, pues mañana vamos a la ganadería de Villamarta, que es una grandiosa ganadería, está ahí en la zona de Huelva. Y bueno, además tenemos mucha amistad con los ganaderos y siempre estamos encantados de ir allí. ¿Vas con tu hermano? Mañana voy con mi hermano, sí. Vamos a traer a 3 novillos cada uno y bueno, a ver quién está mejor mañana. Está pendiente que venga el programa y juegue con nosotros. Claro, el próximo, y además está deseando porque él se enganchó al gol hace un par de años. Él también es verdad que jugaba de chico, pero ha jugado un poquito menos. Y le estaba dando bastante mejor que yo. Entonces, como sabía que me iba a ganar en el gol, digo, voy a ir yo solo primero y después ya vienes tú. Oye, cuéntame más cosas. ¿Qué tienes por delante en la temporada taurina que se está haciendo tan peculiar este año? Este año, igual, bueno, el año pasado fue prácticamente nula la temporada taurina. Hubo muy contados festejos por el tema de la pandemia. Y este año ha empezado flojito y poquito a poco se va reactivando el sector, ¿no? Que ya es verdad que hacía falta para todos los profesionales taurinos y los ganaderos, sobre todo, que, oye, quieras que no, tienen que alimentar a toda su ganadería, los toros, las vacas, y eso cuesta mucho dinero cuando no hay corridas de toros ni novilladas.
pues la situación económica pues es dura para ellos, ¿no? Y después para nosotros, para los toreros, para los banderilleros, los picadores, para todo el sector taurino. Oye, también es verdad que no hace falta que se reactive, pero al 100%, porque son muchas familias que lo están pasando mal, ¿no? Que llevan un año y medio, dos años sin facturar, y creo que es hora, ¿no?, de que esto se reactive al 100%. Curiosamente, en Francia no ha habido este problema, ¿no? Sí, también lo ha habido, también ha habido ese parón, pero sí es verdad que se está reactivando mucho en Francia y tienen otra normativa distinta a la nuestra y los aforos son mayores ahora mismo en Francia, pero bueno, en España la verdad es que se está haciendo las cosas muy bien, se han ido poco a poco evolucionando cada vez más y bueno, y ahora yo creo que para agosto o septiembre yo creo que va a haber muchos toros por todos lados. ¿Y en Latinoamérica has pensado ir? Bueno, pues me llamaron ahora hace poco para ir a Venezuela y hay una corrida de toros de Venezuela, lo que pasa es que se suspendió por el COVID. A los dos días de cerrar aquello, pues se suspendió por el COVID, porque el problema que estamos teniendo es eso ahora, ¿no? Que te anuncias y no sabes si la vas a torear o no, claro. Porque a lo mejor dos días antes te lo pueden suspender, ¿no? Porque suban los casos en ese sitio. Pero bueno, ahí estamos pendientes de varias cosas. Ahora para julio y algunas cosas para agosto y todo va a depender también del tema de la pandemia, de cómo esté todo, pero vamos, yo creo que va a estar interesante la temporada a partir del verano. Bueno, eso espero. Nos irás contando en próximos programas, en próximas citas, ¿no? Así que cuando terminemos la temporada hacemos otro y ya vale. Te cuento cómo ha ido. Vale, me parece muy buena idea, además, y así jugamos y disfrutamos del día bueno, ¿te parece? Y el próximo, y además también tenemos comprometido hacer un tentadero, para grabar un tentadero, así que sí. En el próximo programa haremos una cosa también bonita con un tentadero y un día de campo. Bueno, eso puede ser muy interesante y a ustedes les va a gustar. Estoy y seguro. Yo creo que se me da mejor que el gol. Vamos a disfrutar más por lo menos. Vas a jugar las Grandes Ligas, ya te lo he dicho. Sí, no te preocupes, sí, que va de béisbol. Bueno, nos vamos a la jala, ¿te parece? Vámonos y a la jala. Allí disfrutamos del partido, nos das unos cuantos pases. Vamos a entrenar un poquito y explicamos a todo el mundo lo que es un entrenamiento de un torero. Y allí, además, en la Plaza de Toros de la Jara, que es una plaza muy bonita, y hablamos un poquito de lo que es el día a día del entrenamiento de un torero. Venga, pues volvemos ya mismo, no se me vayan, ¿eh? Que tenemos todavía una parte por delante. Hasta ahora, chao. No canta, ¿eh? Yo no le veo cantando. Vamos a dejar los cantes para pa los flamencos. Ahora sí, no me hagas trampa. No, que... Jingle bell, jingle bell, jingle fall away. Escucha, si ves, Radio Golf. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de emisión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Les presento en 2 minutos... los programas que empezaremos a grabar y emitir en abril. Descanso, disfrute y golf desde Atalaya Golf. Un programa mensual, doble, de emisión quincenal, con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Los famosos pasarán 3 días y 2 noches en la zona, generalmente fin de semana. Juegan al golf, cocinan, charlan y cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas, realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Fomentando así el campo de golf de Atalaya, la zona y, claro está, los patrocinadores. Nosotros, Puma 3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf,
con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de 4 años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año, una radio online, 3 canales de YouTube, 200 webs propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, 2 o 3 programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España, primeras posiciones en buscadores de 35 países. Sería un verdadero honor contar con su patrocinio. Junto con este vídeo les envío un escrito con todos los detalles de nuestra colaboración que estoy seguro les va a interesar. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Escucha, si ves, Televisión Golf, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de emisión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas: Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Les presento en 2 minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en abril. Descanso, disfrute y golf desde Los Pedroches. Un programa mensual, doble, de emisión quincenal, con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos pasarán 3 días y 2 noches en la zona, generalmente entre semana. Juegan al golf, cocinan, charlan y cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas, realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido, fomentando así el campo de golf de Pozo Blanco, la comarca de Los Pedroches y, claro está, los patrocinadores. Nosotros, Puma 3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de 4 años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año, una radio online, 3 canales de YouTube, 200 webs propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, 2 o 3 programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España, primeras posiciones en buscadores de 35 países. Sería un verdadero honor contar con su patrocinio. Junto con este vídeo les envío un escrito con todos los detalles de nuestra colaboración que estoy seguro les va a interesar. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Escucha, si ves, Radio Televisión Golf, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de emisión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas: Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Yo también escucho Coaching Golf, radio y televisión. Pues yo también escucho... ¿Cómo se dice? Coaching, ¿no? Coaching Golf Radio y Televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es Coaching Golf and Television. Muy bueno. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable
con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Alejandro Perich, director de Chile Classic. Yo también escucho Coaching Golf, radio y televisión. Les saludo desde el estrecho Magallanes, en Magallanes, República de Chile, región antártica chilena, bajo la nieve del invierno local. Un abrazo a todos. Adiós. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Escucha, si ves, Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de emisión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir.